Sabores bolivianos. También, y ahora nos vamos a ir a saludar a la mesada 4. El nómada de la gastronomía. El viajero. Y Estalla, Ibirgarzama, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz. Él es de nadie y nadie es de él. El omni, Levin. ¿No ves? El omnipotente. Va llevando su sabor y su sazón a todo lado y nos trae quesillo también, por eso lo queremos tanto. ¿Dónde estará ahora? ¿En Oruro, en Potosí, en Pando? Preguntémosle, estamos hablando de nuestro querido amigo Mauricio Molina. ¿Qué? Ahora sí, mi querido Mauri, ¿qué nos vas a preparar hoy? Bienvenido. ¿Cómo están? Buen día, chicos. Ahora sí, se me escucha. Bueno, ¿sí? Hoy les traje un plato de Aiquile, Cochabamba, ya que estamos en el mes aniversario de Cochabamba, que es el uchucu aiquileño. ¿El qué? Uchucu. ¿Uchucu? ¿Qué es uchucu? Que significa comer ají. ¿Es qué? Comer ají. Mira, ¿no? El ají es chichi. El ají picante. El ají es con chichi. No había escuchado hablando de este plato. ¿Por qué lo teníamos escondido? Así me voy a leer la lista de ingredientes para que se noten esta recetota. ¡Vamos, Mauri! A ver, ¿cuál era el nombre? No me acuerdo. Chucu aiquileño. Vamos a necesitar 1 kilo de pato, 1 kilo de lengua, 1 kilo de pollo, 1 kilo de chuño y 1 taza de harina. Ajo, arroz, huevo duro para decorar, papas cirillas, ají en vaina y chuño. Ok, más 2 huevitos, sal al gusto, 3 cebollas verdes y flores de chilichi. Difícil conseguir las flores de chilichi. Sí, sí, chichi, eso me costó conseguir en Cocha, pero lastimosamente no lo pude conseguir. Ah, ya. Pero eso solamente es para hacer unos fritos, más o menos como el rellenito de papa, pero se hace unos fritos, cortando las hojitas de la flor, se coloca harina, huevo y se hace unos fritos. Ok, bueno, vamos a tener que googlearlo entonces por la próxima. En esta oportunidad... Pero básicamente yo compro la flor en Cochabamba y la meto a freír, nada más. No, las compras las florcitas, ya. Las cortas, ya. Las mezclas con harina, huevo, leche y haces unos fritos, directo al aceite. Ah, ya, ya. Eso, pero aquí, o sea, no la tenemos, ¿no? Aquí no hay. Bueno, José me dijo que sí hay, pero no sé, la verdad. ¿Dónde estarán? No sé. Solo hay flor de chichi, no hay de chichi. De... Bueno, en esta oportunidad, chichi, ya tenemos acá lo que es el chuño cocido. Ya. Tenemos el arroz, ¿no? Lo que hemos ido adelantando. El acompañamiento ya, ¿para qué le vamos a explicar a él? Obviamente que ya sabe la gente cómo hacer. Acá ya tenemos el aceite. Ya. Aceite calentando. Lo primero que vamos a hacer es colocar el ají. Para que vaya cociendo. Sí, porque acá tenemos, si no lo cocinan bien, duele la panza. Eso lo colocamos acá, que vaya cociendo. ¿Por qué será, no? Que si uno no lo cocina bien, le duele a uno la panza. Yo creo que tiene que ser con todos los alimentos, ¿no? Todo. Que tiene que tener una buena cocción. O sea, pero cocción. Hay ciertos ajíes que les pasa eso y otros no. Bueno, acá en esta tallita vamos a colocar lo que son el pollo, el pato y la lengua. Pollo, pato, lengua, tres caldos. Y vamos a hacer un caldo con el cual vamos a utilizar para hacer nuestro ají. Ok, te traigo el agua. Por favor, chichi. ¿O hay que sofreírlo antes? No, directo. Directo. Directo acá. Le echamos algo para que vaya adquiriendo sabor, así como exacto, la tanga. Aquí tenemos lo que es nuestra cebollita. ¿Ya? De la cebolla verde lo hemos cortado la parte de abajo, ¿no? Para poder meter al ají. El la tubérculo, cebolla, digamos. Y la cebolla lo vamos a colocar acá. O sea, para el bulbo, tener un buen el bulbo, el tubérculo va abajo de la tierra. Luego acá vamos a agregar lo que es un poquito de ajo. Tubérculo. Con esta misma cucharita, ¿ya? Un poquito de ajo. Sal a gusto. No sé, chichi, si me puedes pasar, por favor. Por supuesto. Acá agregamos lo que es sal y esto lo dejamos servir para hacer un fondo. Este es el cebollín, ¿no ves? Cebolla verde. De la cebolla verde, sí. La parte de abajo vamos a utilizar para el ají. De la cebolla verde es su abajo. Sí, y la cebolla estamos utilizando para hacer nuestro fondo. Ok. Esto ya va a ir cociendo y después de eso vamos a ir agregando, hasta ahí estaría. Ah, el ají, cuando ya esté listo, le voy agregando acá. No, el fondo vamos a ir agregando aquí al ají. Al revés. De acá para allá, no de allá para acá. No, al revés. Y hasta ahí estaríamos, chichi. Hasta ahí estaríamos porque hay que esperar que vaya hirviendo ese, le vamos pasando el juguito al ajicito. Y de ahí ya vamos con la tortilla de papa y luego vamos con, bueno, la lengua. Vamos a fritar el pollo y esto. Ya está. Sí. Perfecto. Está ya todos los pasos. A ver, Mauri, bueno, ahí en la ollita se está haciendo bien, ¿no? Sí, está el fondo que tenemos, ¿no? El caldito. Ahí tenemos el ají que está cociendo igual poco a poco. Ya. Eso cuando ya vaya a terminar de cocer, cuando agreguemos el caldo, vamos a agregar lo que es el ajo y los condimentos. Ya. ¿Ahora qué hacemos? Por acá ya tenemos la papita y vamos a hacer un relleno simple. Ahí ya. Que es agarrar un huevito. Ajá. Vamos a agregar acá entero y sal. Y lo vamos a rellenar con quesillo. Ese es lo característico. Yo no me he acercado, a ver, quiero ver bien el plato, todo lo que tiene.
pollo, arroz, aquí este rellenito de papa, huevo. ¿Qué tiene, carne es esta? Chuño, tiene pato, el que ahorita señalaste era pato, sí, el siguiente era pollo y lengua. Huevo, lengua. Y el huevo, sí. Esto da para que coman tres personas. Tres personas, sí. Aquí ya tenemos esto que estamos mezclando con huevo. Nadie había hecho todavía ese plato aquí. Que como te digo, Gris, es un plato no muy comercial, digamos, en Cochabamba. Pero normalmente se hace por la época de septiembre. Ah, para septiembre. Pero solamente por el mes de Cochabamba. En Aiquile. Solo encuentras en Aiquile. Por eso es que se llama el uchuco aiquileño. Mira, por razón no lo había visto. Acá vamos a agregar lo que es harina. Para poder formar una masita, ¿no? Más consistente. Y una vez que tengamos esa masita, lo vamos a rellenar con queso, pero vamos a fritar en aceite bajo. No vamos a hacer los rellenos clásicos que se sumergen en todo aceite. No vamos a hacer en un aceite bajo. Y nada más, como te digo, es un plato muy sencillo de preparar, rápido y delicioso. Exacto. Perfecto. Acá vamos a seguir agregando un poquito más de harina. Y después, como te digo, Gris, esto vamos a tener una masita consistente y vamos a agregar con quesito. Con quesillo. Ajá, con quesillo. Quesillo. Es lo mismo. Qué delicia. Y lo vamos a fritar. Y ya me dijo Mauri que me trajo mis quesillos, así que me los van guardando, no me van a esconder. Bien que me digas, porque no me dicen, no me entero. Ya no, como hay, que no hay. ¿Trajo? ¿Para quién trajiste? Para Gris. Para mí. Dani. Aquí no me van a ver una cabecita así, yo mechoneando de Dani y de Joseph. De Joseph no, porque Joseph hasta me alza, entonces no. De Dani, solo no, Dani. Solo de Dani. Bueno, nos vamos entonces a otra mesada. Aquí vamos a esperar a que vaya haciendo. Esto sí vamos a hacer y luego lo vamos a rellenar y luego sí podemos volver para ir a fritar. Perfecto. Bueno, Chiche ya está acá y hemos fritado lo que es el pollo y el pato. Acá tenemos. Bueno, sí, incluso la lengua tendría que fritarse acá. Ay, ¿qué no? Eso? Pero lo que yo he hecho es meterlo acá al ají para que pueda fritar un poquito el más de sabor. El caldito de esto que estaba antes con ajo y sal, lo fuimos poniendo al ajicito. Hemos ido agregando acá. Y puedes ver que ha ido reduciendo, ¿no? Ha ido reduciendo esto. Tiene su aceitito, su lengüeta. Pero lo característico de esto es de que se tiene que colocar pan molido, ¿no? Pero ya, en para lo que particular, espese. Sí, a mí no me gusta porque se vuelve muy espeso. Claro, es como un espesado artificial, sí, digamos. Lo que yo quiero es de que quede así, puro ají, espesito. Ya. Y esto es puro ají. Y entonces nos vamos por acá, Chichi. Ok. Acá ya tenemos lo que es el arroz, tenemos el chuño. Y vamos a empezar a poner las lenguas. En inglés. Esto tiene mucho. las lenguas. Tiene mucho. Cómo emplatarlo, ya depende de cada uno. Okay. ¿No? Entonces, siempre ponen los carbohidratos de bajito. Claro. Y ponen las carnes encima para que el jugo vaya bajando y vaya absorbiendo. Y vamos a agregar todo el jugo. Ponerle todo el jugo. A mí me encanta cuando ese jugo se va mezclando con el arroz. Con el arroz, el chuñito y todo eso. Acá vamos a agregar lo que son los rellenitos. Tortilla. Esta tortilla, ¿con qué le hiciste? ¿Papa nada más? Son rellenitos de papa. Rellenitos de papa, pero lo que yo hice en este, por decir, en esta ocasión, es fritar en aceite bajo. ¿Por qué motivo? Porque a mí no me gusta que pero sea muy aceitoso. ¿Lo has rellenado con qué? Con quesillo. Con quesillo. Solo quesillo. O sea, papa. Lo molí, claro. Le hice tortilla, aquí puse puedes queso. Ver. Mira. ¿Ve? Tiene quesillito por adentro. Ahí está. Y luego a la plancha. A la plancha. Luego ahora, el nombre del plato, ¿qué significa? ¿Por qué? Es por el ají. Uchu es ají. Uchu, ají. Sí. Uchuku. Es comer ají. Comer ají. Sí. Entonces, ¿cómo lo agregar? Uchu. Claro. Uchuku. Entonces, claro, aquí. Pide uchu, fideo con ají. Fideos con ají. Acá lo que nos faltaría para que sea, digamos, el uchuco aiquileño son los fritos de chilichi. Entonces, con eso, ¿y eso ya se les pase por encima? No. Los frutos de chilichi son unas florcitas rojas. Ya. Entonces, lo que se hace es picar visto, la flor, mezclar con harina, huevo, leche y se agarra y se pone al aceite y se hace unos fritos. Ya. ¿No? Entonces, ese es lo característico de este plato. Porque aquí solamente faltaría eso, pero después ya es todo lo completo acá. Bueno, ¿no? Y para darle un poquito de color, es agregar cebollita verde que tenemos acá. Y esto ya es. Amigo, ¿quién no ha comido pan sin mantequilla? Esto ya es opcional, colocar huevito, ¿no? Pero a mí sí me gusta para que le un poquito toque. De contraste. Lo que pasa es que ¿no? el arroz, todo el huevo, es como que limpia los saborcitos. Claro que sí, Chichi. Entonces, como puedes ver, acá ya tenemos nuestro uchuco aiquileño, donde sí faltaría los fritos de chilichi, para dejar en claro, ¿no? Muchas personas. Ahí está. Pero bueno, oye, voy a darle un bocadito. Claro que sí, Chichi. Otra cosa es en quince, pues digamos, ¿no? Aquí, estos eran mis cubiertos, por si acaso. Los voy a dar una limpiadita.
¡Oh! Ahora sí, chicho. Hecho en casa, más rico. Calientito primero, es otra cosa. Primero la base del chuño, para ir preparando el paladar. Luego agarro un poquito de lengua, mientras va sonando la canción de Gerardo. La invitación para que vayamos todos a comer y probar. Bueno, que sí, Ale, muchas gracias por la invitación. Estamos en Cochabamba, a 3 cuadras del aeropuerto, y también estamos en Oruro, en Multicines Plaza, en Sabor Perú. Sabores bolivianos.